El tren de Guacara sería la nueva banda delictiva que estaría tomando auge en Venezuela. Conformada por 10 hombres y con antecedentes en Chile y Colombia, donde al parecer recibieron entrenamiento, esta organización estaría intentando ocupar espacios que antes eran del tren de Aragua. Paola Pino nos trae los detalles para Venezuela Sin Filtro. El video lo hago con el fin de desmentir que el tren de allá no está acabado. La creación y viralidad de grupos criminales en Venezuela parece no tener fin. Una nueva banda estaría operando en el país, pero ¿de quiénes estamos hablando ahora? La manera por la cual ellos empiezan a llamarse Tren del Llano, como Tren de Aragua, como otros trenes, porque es que son diversos vagones que se unen alrededor de un mismo propósito. Recientemente se han visualizado unos sujetos quienes dicen apodarse el Tren de Guacara o con el diminutivo los TG. Muestran sin temor su rostro, pero lo que más ha causado sensación es que dejaron registrado un ataque armado. Se atribuyeron la acción que rápidamente alardearon en las redes sociales. ¿Existe o no existe el Tren de Guacara? Son 10, 12, 15 muchachos aparentemente agrupados que dicen venir de Chile. Es la información que ellos dan en algunos videos. Podemos verlos en las redes, que usaron el mismo tema del mercadeo. Un nombre, Tren de Guacara. Este es un video donde son violentos y dispararon en la casa de una familia donde hubo herido. Parecieran seguirle los pasos al famoso y temible Tren de Aragua, operado por su cabecilla principal, alias Niño Guerrero, actualmente buscado. ¿O se trataría de una simple estrategia para comenzar a posicionarse e ir ganando territorio? Primero un nombre, Tren de Aragua. Segundo, venezolano, porque parte de la delincuencia que pertenece, a estos grupos son delincuentes venezolanos. Y hay un cartel, hay un nombre, hay un mercadeo. Y tercero, hacerse virales a través de los videos. Delinquen en el eje central, tramo entre los estados Carabobo y Aragua, donde han hecho vida otros antisociales. Fuentes aseguran que están regresando de países vecinos como Chile y Colombia, siendo Bogotá una de las principales ciudades. Dicen haber estado en Chile, no está corroborado, bueno, las identidades. Dicen haber trabajado en Colombia, no lo tenemos así, pero lo que funciona para ellos es el miedo, el terror. Y es prácticamente lo que nos enseñó Pablo Escobar Gaviria en su época de su organización como delito de tráfico de drogas en Colombia y en toda Latinoamérica y en el mundo. Bajo el nombre de Jorge TG, uno de ellos se muestra con un arma donde junto a sus compañeros se autodenominan los importados. Todos estos venezolanos se asemejan al seguir el mismo patrón, uso común de sus plataformas digitales. Lo que varía es el cambio de su grupo delincuencial. Un ejemplo fue el del fallecido Carlos Rebete, mejor conocido como el Coqui. Antes de ser dado de baja, era uno de los más destacados. Y le hicieron más de 100 y le colocaron un cartel que decía por sapo. Entonces dice a la gente angustiada, no sabe qué hacer. Y lamentablemente muchas veces lo que asume es que se somete al dominio y al poder de la banda criminal. Aparentemente se trataría de una venganza donde este grupo de venezolanos ejecutaron en contra de varias personas que se encontraban en una vivienda que funciona como local de comida en el sector La Libertad de Guacara. Por suerte, los afectados están estables. Aún así, por seguridad, prefirieron no hablar frente a las cámaras de lo sucedido. Los nexos que pudiesen guardar estos hombres aún no están claros. Por ahora, la incertidumbre es la que reina. Yo siempre he dicho que todo el mundo sabe quién vive al lado de su casa. La cara como tal de cada uno de ellos. Aquí puede llegar un vecino lindo, hermoso, bello, una persona linda, y no sabemos quién es.
La salida y entrada a Venezuela por los pasos irregulares no permite identificar claramente a los sujetos que pertenecen a estas bandas. Sin embargo, se mantienen las alertas y recompensas que van desde los $250,000 para dar con ellos. A pesar de que muchos han emigrado, otros buscan regresar y volver a sembrar temor en el país. No sé que quién hayan capturado por allí, que le hayan cancelado la recompensa. No conozco un amigo que me haya dicho, mira, yo fui el que lo di y tengo los reales y me fui. No lo conozco. Entonces no sé si de repente es como para motivar a la gente, pero ¿quién va a decir quién? Eso es peligroso. Aquí te buscan después. ¿Quién fue el que dijo? Estamos usando fronteras abiertas, no hay ese registro. Aparentemente se están reorganizando en la zona para tratar de tomar el control que el tren de Aragua dejó de pasar. Las pocas fuentes de trabajo que existen en el municipio Guacara, región central de Venezuela, facilitan el incremento delincuencial y el acceso a este nuevo grupo. Yo también caería si no tuviera conciencia, porque yo creo que aquí estamos para sembrar conciencia. Ven esa vía más rápida porque no ven otra vía. Fácilmente los autodenominados TG pueden ir ganando auge y esparciendo sus células en otras zonas del país. El delincuente busca organizarse y buscar mercados en los cuales, digamos, las organizaciones policiales no puedan capturarlos, identificarlos. En Venezuela la economía se centra en Caracas, en Valencia, Maracay y Barcelona. Es factible. La tarea principal es no dejar que este grupo se magnifique y que los efectivos de seguridad logren acabar con estos nuevos carteles. Otro caso referencial venezolano y que no podemos dejar por fuera son los sujetos que hacen vida en la zona minera del país, los relacionados al llamado oro del crimen y que, como el resto, se han hecho notar. Los más importantes en la actualidad podrían ser las 3R, o RUN también, como le dicen al líder de esta banda, el Tren de Guayana, el Sindicato del Perú o la banda de Toto y Zacarías, también denominada, aunque esta está bastante disminuida, pero entiendo que sigue operando. Y hacia El Dorado está un individuo que le dicen el Negro Fabio, que también domina un sistema. Para no dejarlos crecer como creció el Tren de Aragua, como creció el Coque en la Cota, como otras organizaciones delictuales. Por ahora, los enfrentamientos se mantienen en Guacara tras la pista de este nuevo tren.